cosas están en desarrollo en la región, hombre. Prácticamente las políticas y los proyectos de la agricultura son como la agricultura, son de mediano y largo plazo. No se hacen de un momento a otro, no son de la noche a la mañana. Son procesos que van con los ciclos de la naturaleza casi todos. Por eso que muchas de estas políticas están en desarrollo. ¿Qué nos queda? Es seguir empujando para que las futuras autoridades tomen estos proyectos, los conozcan y los impulsen. El equipo que armamos de trabajo desde los directores regionales, subdirectora, más todo su equipo de apoyo, han sabido aplicar los principios que elaboró el presidente Piñera en este proyecto de darle otra oportunidad real a la pequeña agricultura. Es fundamental pensar en qué va a ofrecer el país a esos habitantes que no habitan en las ciudades, en los centros urbanos, y que necesitan de mejor conectividad, infraestructura, calidad de servicios públicos, y cómo esa integración de desarrollo rural se va a compatibilizar con la descentralización que queremos como país. Es decir, cómo las regiones asumen sus planes de inversión en esos ministerios, salud, educación, obras públicas, vivienda, específicamente para las zonas rurales. Vamos a dejar instalada la política de desarrollo rural, si no ratificada por el presidente, lista para ser ratificada por el próximo presidente, y eso va a ser fundamental porque va a poner en equilibrio y en razonable mérito ese sacrificio que desarrollan los habitantes rurales, que muchas veces no les llega el desarrollo, no les llegan los planes y programas de otros ministerios. Creo que se ha hecho una muy buena labor en favor de los pequeños productores. Noto que hay más respeto y consideración para transformarlos en productores que sean autovalentes, no meros, ¿no es cierto?, depositarios, ¿no es cierto?, de prebendas y asistencialismo, porque eso no los hace crecer, no los hace desarrollarse, no los hace vivir su rol, su vocación de agricultores en forma digna. El ministro Mayor ha sido, igual que el ministro Galilea, tuvieron, ¿no?, la amplitud de recibirnos, de valorarnos y al mismo tiempo de buscar propuestas para ir avanzando. Yo creo que hay una base interesante que seguir adelante, y en eso vamos a contribuir nosotros gremialmente. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.